Bienvenidos al programa 100 parte 2, chicos, Hola, chicos, bienvenidos a la Hola, Antico, Antico. Ya. Programa 100 no trajiste nada. De verdad, saqué y mis hijas están encerradas y no paran de comer. Le traje la Haribo, la gomita Haribo de la que son. Qué frío sonó, me comí los garotos, ¿no? No, Toblerones, yo no le dije garotos. Julián dijo garotos. Yo entendí. No, me los comí. No, yo no, dijo Toblerones. Acá vemos la edición. Toblerones, que si quieren mandar, ¿no? Si están escuchando, pero bueno, aquí estamos. Ayer ya me llegó el resultado del hisopado. 7 días de aislamiento como corresponde. ¿Qué te digo? ¿Te visitó Migraciones a mi amigo Leo Rotondo? Lo visitaron. No, ni me llamaron. Me sentí como que quizás en Lanús no querían venir, no sé. Porque. Leo vive en Banfield. ¿Qué le hubieras cantado? Porque si era. ¿Qué era? Porque si era. ¿Lanús Oeste? Ah, Lanús. Yo soy Lanús Oeste. ¿Lanús Oeste? ¿Qué es lo que te gusta del frío ruso? No, segunda más. Perdóname, ¿el postre más rico cuál es? Para vos el helado, me imagino. No, para vos también, para vos. Para mí el flan. El creme brûlée. El creme brûlée. Vos hace 43 grados. No te molestas ya que salga el humo cuando hables. No. Para. ¿Vos? No tenés esponja. Escuchá. No tenés esponja. Es un micrófono. Bueno, no importa. Mateo, escuchá. Vos hace 40 grados en el auto. ¿Qué prende, la calefacción o el aire? El aire. ¿Para qué? ¿Porque querés tener frío? No. Para compensar. Hoy, mirá, estamos al aire libre. Te recagás de frío. Estamos recagando de frío. Estamos al aire libre con 5 grados. 3 grados. ¿Tenemos prendida la calefacción? No. Pero porque. Pero está ahí. No. Podríamos no prenderla. Está, acá, vieja casa de Lanús, pará. Vieja casa de Lanús tiene calefacción en el patio. Seguro, sin duda. Si queremos, la prendemos. Pero si vos estás en verano con 40 grados, prendés el aire, ¿para qué? Para tener frío. La gente quiere tener. ¿El postre más rico cuál es? El helado. El helado. El creme brûlée. ¿Cómo lo con helado? ¿Frío o caliente? Con helado. Caliente con helado arriba. El creme brûlée, o sea que lo querés enfriar. El creme brûlée lo calentás, es caliente con la del caliente con la bocha ahí, de crema arriba. Le pone. No podés, a ver, vos el fútbol, ¿cuándo no se juega el fútbol en Argentina? En invierno y en verano. En enero y en julio, generalmente. No, está bien, pero julio. En julio podés entrenar, todo eso. No. Lanús, ¿cuándo está puntero? ¿En invierno o verano ahora? Salió campeón más veces en verano que en invierno. No, en verano una vez sola. ¿Cómo? ¿Estás loco vos? Sí. Con River. Bueno, con River. Pero para, yo te estoy hablando de diciembre. Era primavera. No, bueno, en noviembre. No, es primavera. Bueno, primavera. Pero es más calor que frío. ¿Y en invierno cuántas veces salió campeón? En invierno, una. ¿No? No, dos. ¿Por qué? ¿Agosto? No, la de 2016 fue otoño. Otoño, bueno, no es invierno. Bueno, entonces. Otoño e invierno dos veces. Entonces, y primavera, verano. El mejor campeonato fue casi en otoño. aparte, era una mañana invernal. ¿Te acordás que llovía ese domingo? ¿Cómo llovía? Tremendo. Llovía. ¿O no? Me estoy tapando con el termo, quedó lobo ese. Che, felicitaciones, 100 programas, muy bien. 100 programas. En la parte 1 salió bárbaro. La verdad que hablamos metimos con Nacho Malcorra. Bien. Buen partido, Malcorra. Parezco Roda, ¿no? Que ganan por nosotros. Claro, el equipo. Exactamente. Che, hablen con la defensa, que la Nube es un equipo cuando ataca, otro cuando hay que hablar con pero la bueno, defensa. Pero bueno, si corrige eso. ¿Qué hizo Burdizo en la jugada esa? Sí, la primera es. Y encima la ponen en la foto en Twitter. La primera, tranquilamente, el error de Acosta podría haber sido subsanado por si Burdizo le pegaba, ¿no? Le despejaba. Porque el yerro, más allá de que Acosta le pega mal. Después sí. Pasan cosas en el medio. Antes es un golazo porque la engancha de zurda le acaba un ángulo. Pero el pase es malo, el pase del defensor, el pase del volante de Atlético Tucumán. Sí. Y Burdizo le erra. Insólitamente le erra. Como después en el segundo tiempo cometió un error también. ¿Con Colón juega Bragheri? No creo. Son dos o tres semanas, me dijeron. ¿Tres semanas? ¿Tan fuerte fue el pisotón? No está más, Alexis. Pérez. ¿Tenés la tofo? ¿Qué pasó? No se fue. ¿El colombiano qué pasa? Fue al banco. Fue al banco. Se va a Turquía o bueno, no sé dónde. Está no bien. Importa. O sea, esta con Morales está en la defensa de Lanús. Muy bien Aguirre. No te mueves. Se ve. Va a ser que le pega un Rocky. Pero a ver, vamos. Pasá para la izquierda. Pero escuchame una cosa. Para la izquierda. Pero no lo podemos infiltrar, algo, nada. Por suerte el estudio pensaba que era fractura en un momento. Solamente tiene un traumatismo. Porque pará, lo que había que solucionar en Lanús era la defensa y la verdad que
Hay que hacer 4 goles otra vez para, sí, para ganar el partido. Sí, es verdad. Pero el otro día... Tremendo. No, no se puede mostrar al aire. No se puede mostrar al aire, primero porque es privado y segundo que no puede jugar. No puede jugar. Así que lo positivo me parece que Thaler jugó un buen partido. Thaler ya venía teniendo buenos rendimientos incluso el semestre pasado. Y el otro día fue bueno. Y está bien, pero cometió errores, pero aparte de errores de. Se cayó. Raro los errores que cometió, ¿no? Algo pasó, tipo Vilouta, ¿no? Pero pará, sí. el segundo gol. Sí, el segundo gol todo el arquero. A ver, Lucas Acosta, vamos a decirlo. Morales está afuera. Son estos tres, ¿cuándo vuelve Morales? Y calculaba ¿en qué fecha? Quinta fecha. Porque encima se juega una tres semanas. Lucas Acosta, 3, 4, 5 partidos para tratar de sacarle el puesto. Pero no atajó mal los partidos que le había tocado. No, lo que pasa es que también la inactividad, son partidos, claro. Son partidos. Sí. Dale partido. Claro. Está bien. Lo que pasa es que, claro, si vos tenés lo de Burdizo más de Lucas Acosta, claro, tenés que hacer 4 por partido. Claro. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? Ahora juega con Colón. Ahora vamos con Colón. Sí. Colón con 10 jugadores le ganó a River. ¡Nah! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla la radio! ¡Que lo cumpla Britas! Gracias, Britas. Saludá. Gracias, Mauro. Britania, nuestra operadora estrella. Muchas gracias. Locutora, además. Locutora, operadora. Gracias a Mauro. A Mauro. A toda la gente de Vieja Casa. Siempre dura más. Sí, mirá. Siempre, mirá. Terrible. Tu vela granate me fascina. Qué locura. Bueno. Mira. Qué locura, chaval. Se pasa así, ¿no? Para que se vea en cámara. Sí, un toque. Ahí, un toque. Ahí. Sí. Ahí se ve. Con el loguito. Con el logo. Muy bien, ahí. Ahí está. La fotito. Para las redes sociales. Ahí está. Te das cuenta la diferencia entre las poses, ¿no, Oreta? Ahí está. Gracias a Mauro, a toda la gente de Vieja Casa Lanús, obviamente. Muchas gracias. A todos, a Julián también, que nos han recibido. Y ahora nos trajeron torta encima. A los Nicos. A los Nicos, correcto. A Nico Hierassi. A Nico Hierassi, que está trabajando, y a Nico Acuña. Exactamente, que siempre nos da una mano. Siempre, y siempre. Nos ayuda, así que muchas gracias. Espectacular. Muy bien, Después la vamos a cortar, no es de... Vamos a comer, olvídate. Exactamente. Mirate, zorro, vos la estás mirando con un cariño. No, desayuna ruso. Sí, ya desayuné. No desayunás, digo. No desayuno entre el desayuno y el almuerzo. O sea, no hago algo intermedio. No haces una colación. No almorzás. Sí, entre... No hace colaciones. No picoteo. Claro. No picoteo. Ahora. ¡Vamos, grana! ¡Vamos! Hay que hacer 4 goles para ganar, ¿eh? ¡Vamos! Si hacemos 1... Vamos a analizarlo. ¿Cuántos goles le hacen a Lanús? Dicho otra manera. ¿Cuántos goles le hacen a Lanús? No. Sí. Pará. De los últimos 60 partidos. Está loco. De los últimos, porque no puedo creer que Lanús es un equipo de mitad de cancha para adelante y para atrás. No podemos solucionarlo. De los últimos 70 partidos. En la era Subeldía nos hicieron goles todos los partidos, ¿sí o no? Sí, casi todos los partidos. Y Subeldía es un técnico que. Pero hiciste goles. No te estoy diciendo. Si no hacías goles, estás peleando el descenso otra vez. Pero Subeldía, un técnico que defensivamente es un fenómeno, debe tener una bronca porque le hacen goles todos los partidos. Sí, yo creo que... El tema es el gol, boludo. Sí, pero sabe que estos errores son solucionables. Yo creo que quizás le duelen más los goles de pelota parada o los goles por algún error de la marca, que por errores que son solucionables. Porque si vos... la de Lucas Acosta... Sí, igual el termómetro siempre son las redes sociales. Y las redes sociales, por ejemplo, marcan y remarcan. Hasta hay una cuenta que por qué no juega Matías Pérez, que Burdice esto, que Burdice aquello. Pero nadie dice... que todo este tiempo en el que Thaler se tuvo que poner la camiseta, ha sido figura. Lo dije recién, Thaler jugó bien el otro día y ha levantado su nivel en los últimos partidos ya del semestre pasado. Un chico que se iba, se iba a préstamo. Exactamente, así que... Si no juega Burdizo, ¿quién juega? Ahora Bragueri, bueno. No, ahora va a jugar Burdizo, Thaler. Ahora yo creo que va a repetir, no creo. Que si no juega Bragueri, repite. Bueno, por eso te preguntaba, ¿hay chance que juegue Thaler Burdizo? Thaler Bragueri, si volvía Bragueri, pero bueno, ahora vi la foto. Es que yo creo ¿y Matías Pérez? Y hay algo que no. Hay una cuenta, ¿por qué no juega Matías Pérez? ¿Por qué no juega Matías Pérez? Ahora la cambiaron, ahora la cambiaron. Pero no, muy, muy fuerte. Muy fuerte parecía el aire lo que hice ahora. El tema es que la dupla, si estaba en Bragueri, era Burdizo Bragueri. No era Thaler Bragueri. Claro. Bueno, después que hace Luis, cuando esté Bragueri a disposición. Alexis Pérez, en principio, se va. Qué loca esa dupla. Sí. Ahora, ¿por qué trajeron? Tiene dos extremos esa dupla. En un descenso. Sí. Y en Arsenal le fue muy bien. Claro.
pero no jugó Braguirre. No había en la cena con Burdizo no jugó, no, no jugó con Lisandro López. No había otro central. ¿Otro más? Sí. Porque se va. No, ¿por qué? ¿Y si se va Alexis Pérez no traes otro central? Ya tiene los cuatro. Tiene cuatro centrales. ¿Quiénes son? Burdizo, Thaler, Braguirre y Matías Pérez. Está bien. Después tenés chicos en el club. Está bien. Tenés a Ousmane, tenés a Lo Mónaco. Con cuatro centrales. Lo Mónaco juega en reserva. Ousmane, ¿qué onda? ¿Está en reserva o está en primera? No, no sabés. No se sabe. Lo veo más en Instagram. La intención era que quizás si... Jugó un partido en primera. Sí, sí, con Newell's. Era cederlo si llegaba una oportunidad. Jugando un solo torneo, ¿para qué querés más centrales? Si no tenés otro torneo. No, no, quiero un central. Bueno, yo creo que es cuestión de... El refuerzo ya está. Sí, salvo que aparezca alguno. De afuera, porque si firmaron planilla acá, ya está. Claro. Firmaron planillas y... Si entras. Exacto, si entraron. Si no entras, si, puede si, venir. Si fue la de Orozco el otro día, que quedó en el banco y no entró, puede... Ayer vi partido independiente. A Sebastián Palacios, pónganle en la tabla de goleadores, ya un gol. ¿Contra la Nube? Cuando juegue con la Nube, es un gol. Ah, no sé si siempre goles. Siempre. ¿En qué fecha? Partidos. ¿En qué fecha? A ver si... No importa, no importa cuándo leas esto. Ah. Pone Sebastián Palacios, uno. Ya está, ya sabes, cuando juegue con la Nube ya tienes uno. Sí, y ya sí. No tenés que anotar. Sí. ¿Cuántos goles tenemos que hacer el sábado? Con, hacer con Colón. ¿Tres? ¿Seis? No, tres. Bien Colón ayer, ¿eh? Oh. Se nota que es un equipo. Bueno. Y eso que tenía varias bajas. Le porque ganamos Colón. Si Garcés ¿no? jugara. No, y el último torneo lo jugamos. No, si Garcés eso, jugara, no, no te digo ganamos. Boca en River. En San Lorenzo. ¿Quién? Garcés. Sería convocado a la selección argentina. Me gustó mucho el colombiano. Che, Malcorra. Que no es titular. Malcorra habló la semana pasada en el programa 100 parte 1. Claro. Este es el programa 100 parte 2. ¿No, hoy hablamos de un jugador, ¿no? No, pues están entrenando. Están entrenando. ¿Qué tiene que ver? Que vos querés parar en la práctica para hablar con nosotros. Messi no paró en el campeonato y paró los festejos, todo. ¿Qué jugador hace eso? Si lo hace Messi, llamale a Laucha Costa que se siente en el pasto y hable con nosotros. Pero no entrena con el teléfono. ¿Y qué Messi tenía el teléfono en el medio de los potencias? No, ya lo trajo Marito. Ya lo terminó. Lo trajo el utilero. Claro. Y bueno, ¿no lo tiene Damián el teléfono? ¿Decimos a Damián que lo vaya a buscar? ¿No lo tiene Damián? Sí, sí. Damián puede llevarle el teléfono a Laucha o a José. Nosotros no queremos molestar a los jugadores. No, no queremos. Está entrenando ahora Lanús pensando en Colón. Pero es un programa que este podemos hacerlo con los jugadores, sin los jugadores, con los dirigentes, sin los dirigentes. Con apoyo, sin apoyo. Es un programa que hablamos con los jugadores nos chupa todo. ¿Qué? Cuando no están entrenando en horarios... No nos gusta molestar. Iba a ser uno malísimo, pero... No, pero pará, escúchame, son 100 de televisión. O sea, cuando hacíamos en Remar la temporada 1. Claro. En la temporada 2, sí, que fue media por Zoom. Facebook 5 años ya de... Claro, no contamos los de Radio Rivadavia, no los contamos. Drew, porque sí. Ahí era el show de Lanús. Claro, ahí no, el show de Lanús con Claudio. Perdóname. 5 años. 5 años. Sí, arrancamos con Andy. 4 títulos. Sí, en abril del 2016. Claro. O sea, Lanús tiene 6 títulos y 4 los ganamos al aire, ¿no? Como al si aire. Tuviéramos algo que ver, increíble, claro. La moral, ¿no? Hicimos el... ¿Qué es lo que te gusta del invierno, Cruz? La con... Mirá, es lo mejor que hay, es lo mejor que hay. Están con la mano en los bolsillos, no se está con la mano en los bolsillos, muchachos. ¿Ves el frío que hace acá, amigo? No, pero está ahí... Vos porque tenés, vos tenés la campera, el buzo, la camiseta y el pullover abajo. Y el pullover en natural. No, Cruyff, por favor. No queremos que Cruyff, que queremos comer ahora, por favor. Es más, es ideal. Vos ponés el aire, lo ponés en. Lo ponés en 18, en 20, para tener frío en verano. La frase, Mariano, cuando se sube Cruyff a tu auto. Pon el aire. Aire ya, te dice. Aire ya. Escuchá. Pará. Hay un jefe en el torneo que es como vos, pero peor. Pero ¿quién? Pará. Javi. En Bermuda y. ¿En qué Javi? ¿Fox? No, el jefe de móvil. Jefe de técnico, ustedes, sí. Ustedes que hacen en radio, el televisión. Cuando se prende la cámara, ¿qué dice la gente? ¿Calefacción o? Aire. ¿Entendés? Nadie pone y dice calefacción. No, vamos al aire. ¿Entendés? Para tener frío. En los estudios que ponen, ¿la calefacción o el aire? Eso es por el equipamiento. Necesitan refrigeración constante. Claro, las luces. Porque si están calientes se pudren los equipos. No? Ahora igual era más por las luces. Eso ahora cambió porque la tecnología LED ya no necesita tanto de eso. No necesita. No hace tanto calor en los estudios como antes. Antes hacía un calor bárbaro por la luz. Ahora no, porque son LED. No, es incandescente, pero no. El otro día, sí. Vos, con los dos goles que nos hicieron, el primero y el segundo, sí, del arquero ahí. Sí. ¿Te enfriaste o te calentaste? No, puteé un poco, estaba en la cancha. ¿Te calentaste? Sí. ¿O no? Sí, no puede creer, si estás tranquilo, ¿entendés? ¿Qué pasa cuando hace frío? ¿Hay viento? Messi se han errado el penal el segundo por el culpa del viento que vos defendés. Se movió la pelota. Y claro, por eso se anuló el primer penal. No, pero vos el viento lo relacionás con... El frío, obvio. No. ¿Cómo que no? Mirá si Lanús no hacía el gol en el segundo penal.
Porque se movió la pelota. ¿Por culpa de qué? Del invierno, maestro. Claro. No, porque vos el sonda, el viento sonda. No, eso es el San Juan. Acá no existe. Bien, acá no llega el sonda. No importa. Escúchame. El Pepe San, corriente, ¿cuántos grados hace? 48. Tuvo que venir a Buenos Aires, que sea más templado, para poder jugar. Sí, pero si no hubiera nacido en Corriente, ¿no sería el goleador histórico de Lanús? No, está bien, nació en Corriente, pero tuvo que venir a Lanús. Sí, ¿qué tiene que ver eso? Tuvo que pasar por un lugar medio fresco antes, ¿no? Para... mirá, ahí tenés. Vamos a la pausa. Organización Subat es una consultora de seguros, miembro de CRB Broker. Estamos en Ituzaingó 1558, Lanús Este. Cotiza tu seguro vía WhatsApp 11-55-65-0011. Somos representantes oficiales del grupo Sancor Seguros. Organización Subat, más de 20 años junto al Grana. ¿Ya probaste el hamburgueso o la ensalada de mares? Encontrala solamente en Vieja Casa. Sitio Cultural Gastronómico. Basavilbaso 1854. Lanús Este. Pensá global. Consumí local. Estudio Jurídico Bustamante Piso y Salerno. Somos un estudio jurídico integral. Nos especializamos en derecho laboral. Nos focalizamos en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Somos especialistas en despidos. Litigamos en toda la provincia de Buenos Aires. Asesórese sin cargo al 11-58-10-74-12. Oficina Lanús, Basavilbaso 1838. También atendemos en Adrogué, Olivos y Mar del Plata. Estudio Jurídico Bustamante Piso y Salerno, atendido por socios e hinchas de Lanús. Carnicería de Herli, carnes de primera calidad con la mejor atención. Pedidos al 4203-4457 o vía WhatsApp al 11-38-59-12-45. Eduardo Fernández Propiedades, sitio de Montevideo 92, Lanús Oeste, 4240-2219. Eduardo Fernández Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. ¿Pero ya la vas a comer, Ruso? ¿Para qué hace? ¿Qué hace? ¿Estamos al aire o no? El sí. Escudo no se corta. No se corta el escudo. Me dijeron que. Y yo quise hacer esto. No. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Nos llevamos una tercera parte cada uno? No, vamos a compartir acá. Compartimos acá con la gente. Con casa, con Bretaña, acá con la gente. Con Bretaña, con la gran, le podemos Mauro. Decir a Bretaña. Me di cuenta ahora. ¿Eh? ¿Te lo dijeron 20 veces? No quiere. No, obvio que no. Obvio que no. Che, espectacular, ¿sabes cortar? Mirá. La primera. Che, un beso a Nacho Tedeschi que nos escribió recién. Siempre también para felicitarnos. La primera cuenta. La mamá de Mauro fue Breta. La mamá de Mauro. Mira. La mamá de Mauro. Y Mauro no quiso salir en cámara. Mira lo que es esa torta, ponela ahí, papu. Mira, dejala ahí arriba. Dejala ahí. Tiene dulce de leche. Uy. Qué cosa. No. Un copito de chocolate. Protocolo, ahí está. Esta es tuya, Ruso. Qué espectáculo, ¿eh? Esa es toda tuya, acuérdate. Mirá que estuvimos en radios y en canales y en lugares. Nunca nos regalaron nada la primera vez. Una vez. Mika nos regaló una. De las delicias de Mika. Sí, es verdad. Un fin de año. Es verdad. Pero los canales, las instituciones, nunca. Nunca. Así que mirá, tiene Carilina. ¿Qué crack que es, boludo? Tiene Carilina. Ustedes no salen con él. No. Y bueno. No, tengo en el auto. Yo sabés que voy a confesar algo asqueroso. Todo tengo. Mirá, protocolo. ¿Sabes? Voy a confesar algo asqueroso. Esto es para limpiar todo. Protocolo. ¿Qué? No sé si decirlo. Nada, lo cuento. ¿Vieron? ¿Vieron el cosito ese que te ponen en la palanca de cambio cuando te lavan el auto? Sí, ¿la bolsita? La bolsita sí. Igual. Más de una vez. ¿Qué?
Me soné la nariz y después lo tiro, lo guardo y lo tiro a mi casa. Con la pero por ahí venís en el auto. ¿Con la bolsita esa? No tenés pañuelo, te querés sonar la nariz. La bolsita, la dejo ahí en la puerta, pues en mi casa la tiro. Pero siempre tenés que tener un pañuelo. Yo tengo la cajita. ¿La cajita esa? Claro. Polémica. ¿Por qué? Ay, ¿en el auto tenés eso? Claro. Pero la pone tu señora. ¿Por qué? Sí, es raro. No. Es como delicado. Tangalanga diría, no, no se dice señora, se dice mujer. Como yo a veces, yo soy muy alérgico y generalmente tengo... Sí. Mujer se dice. ¿Qué programa que vamos a hablar más boludeces que nunca? Sí, ¿qué? ¿Cómo? Mujer se dice. Sí. Tangalanga dice que se dice mujer, no se dice señora. Porque el cura o el registro de cuando los casó, dijo, los declaro marido... Y mujer. Y mujer. Porque no sos Mersa, diría. Qué grande el doctor. Tangalanga es un fenómeno. Cuando hacía el peluquero me dice... Peluquero. Hace 40 años tengo la peluquería. Ah, se ve que progresaste. Porque llamó para quejarse porque el sobrino, que tiene 44 años, le pidió una media americana. Excelente. Y usted lo peló. Y le dice que es tartamudo. Pero se nota únicamente cuando... Ah, pero progresó un montón, le dice. 40 años, Avenida La Plata y Chiclana. Con el orden es buenísimo. Pongan pongan pausa ahora, abran otra pestaña. Sí. Y pongan peluquero calentón. No, impresionante. Es excelente. Impresionante. Bueno, volvamos a. Hablando de calentón. Volvamos a la Su Elías está conforme con los refuerzos. Sí, y aparte entraron bien el otro día. Angelito González entró más o menos, ¿no? Bien, Angelito González, bien Morel. ¿Cómo lo sacamos, Angelito? Le sacamos todos los recuerdos. Bueno, no importa. No, pará, Morel. Sí. Y Ángel González. Sí. ¿Serían titulares con todos? Morel, creo que sí. Sí, sí, me moriste algo. Todos los que armaron el equipo ideal, muchachos, no pusieron a Ángel González. Es un fenómeno, Ángel González. Hay que recuperarlo nada más. Lo que dijo Nicola acá: traer un jugador bueno y que se ponga la camiseta, o traer un jugador bueno a recuperar. Sí, yo creo que. Bueno, que se ponga la camiseta, mal corra. Bueno, a recuperar. Cuando Ángel, tenga los refuerzos. Ángel bien, González. Y los jugadores que están en la sub-23. Es un lindo plantel. Bueno, ¿todo lo de la sub-23? Por ahora sí. Hay que ver cómo andan allá en Japón. Si tiene un buen torneo, quizás... Sí, en el partido ahora, mañana es. El jueves. El jueves. Hoy es lunes, tengo un lío. No, hoy es viernes y yo estoy viendo el programa... No, hoy es lunes. Estamos grabando lunes a la mañana, hace 3 grados. Acá afuera cagados de frío. Arranca jugando... ¿quién? ¿Morales? No. No juega. Ledesma juega, bien. Y el campo, no sé, porque fue rotando. Toto tiene 8. Más chance, que me da la sensación. Pero yo creo que al jugarse tan seguido, Julio va a cambiar bastante. Pará, dame el medio, estando De La Vega, sí. Y estando de medio para arriba, estando De La Vega y estando Belmonte. ¿Con tres o con qué esquema? 4-3-3. ¿O qué? ¿Vamos contra defensores? ¿Lo tirás jugando 4-4-2? No, 4-3-3, estando todo. ¿A López lo sacamos? Qué bien que sale. Yo creo que es el mejor gol de cabeza que vi en mi vida. Sí, mucho porcentaje en la pegada de Malcorra. Igual ahí le tenemos que dar a la derecha algo al técnico que criticábamos. Decían, pone Orsini, tenemos y López está jugando a Orsini. Sí, pero no 4-3-3. No, bueno. No, 4-3-3, Juli. No. Fue Laucha y Malcorra. Sí. Los extremos, Aude y Paloma de 5. Por eso te digo, 4-3-3. Qué jugador, Aude, por 4-3-3, favor. 4-3-3, vamos a lo armo yo. Dale. Morel. Toto, Morel, Malcorra. Sí. De La González Vega. ¿O De La Vega? ¿San? No. De La Vega, San y Acosta. Y González va a ser el reemplazante, sí, de San, muchacho. Pero 4-4. Pero hay que bancarlo. A ver, acá hay que hacer un ejercicio mental todos. Todos tenemos que hacer un ejercicio mental. Los hinchas, el cuerpo técnico, los jugadores y los dirigentes. Y sobre todo, el pibe. El pibe. González. José tiene que saber que es el sucesor. López, perdón. No, digo, ¿quién es González? José López. González. ¿Volvió Cuchillo González? No, José González. ¿Qué golazo le hizo Rafa? José tiene que saber que es el reemplazante del otro José. Sí. El otro José tiene que saber que lo tiene que hacer para cuando no esté. Los hinchas tienen que saber que va a ser el reemplazante del Pepe. Y el técnico lo tiene clarísimo. El que más claro lo tiene es el técnico, porque el técnico ya habló en privado sobre el pibe y ya dijo lo que tenía que decir. Dijo que es el mejor 9 que puede tener la 9 después de San. ¿Cómo jugó el Laucha el otro día? Sí, pues. Bien. Aceptable. Sí. Generó la jugada del penal. Tuvo una chance de definir por arriba. ¿Por qué? No, digo, ¿cómo armarían el equipo? Se te lo dije. ¿Quieres sacar al Laucha? ¿Vos lo querés sacar al Laucha? No, yo no dije nada. ¿Querés sacar al Laucha? Yo no dije nada, Lauchita. Por eso, depende del esquema.
4-3-3, como te dije. Mirá yo. Mirá que ilumina el programa en la Ucha. Después, ya sé, ya sé. Después te llama. Después me llama y salga al aire. Y 4-4-2. 4-4-2. Quiero ver el Laucha que caracterizó siempre a Lanús. Quiero volver a ver ese Laucha. 4-4-2 es Acosta, Morel, Belmonte, Malcorra, López San. Está bien. Lo saco de la Vega. ¿Fue un buen campeonato de Laucha el pasado? No. ¿Fue un buen campeonato de Lanús el pasado? De la primera parte, sí. ¿Cuántos puntos sumó Lanús sin el Laucha? No, perdimos todos los partidos. El Laucha es fundamental. Cuando el Laucha no juega, Lanús pierde, maestro. El Laucha es fundamental. Juegue bien o juegue mal. Tira el termo, soy un boludo. Siempre adentro. Siempre adentro por lo que transmite, por lo que contagia. Se nota la final de la Sudamericana, Crule. Que quizás no venía teniendo buenos partidos. Y en la final no necesitas a esos jugadores. Me llama para decir, Crule, ¿me querés sacar? No. Nah. Te llama a decirle. Estamos hablando de fútbol. Claro, de cábala. Porque yo una vez lo quise sacar, después. Se le cambió. Claro. Si yo le dije Laucha, no tenés que jugar. ¿Puedes hacer la cuentita esa que hiciste el otro día en Twitter? ¿Para qué la busco? Se prendieron mucho, Julio, con eso. Pero es verdad. Sí, se prenden todas las cosas. Y aparte que después encontré otro metamensaje. Encontré otro metamensaje. No te tenés que loguear, ¿no? Porque saben que Crule tiene. No. Tiene Twitter y se loguea cada vez que entra. Es hermoso. Lo cierra, lo abre. Ah, no. Es que lo tiene cerrado. ¿Sabés qué? Lo va a sacar de captura de pantalla. ¿Es un toque eso? ¿Querés que lo busque yo? Sí, un tweet. Pero porque. Eso como screenshot, ¿no? Porque no estás logueado, maestro. Screenshot. Si yo lo tenía, ¿cómo puede ser que lo borré? No, Scream es una película de los años 2000. No, me lo acuerdo. Se han cumplido. Me lo acuerdo, mirá. Me lo acuerdo. Acá está. Ahí está, mirá. Dámelo. Bueno, apoyalo por protocolo. Mirá. Se han cumplido el otro día 41 años. Sí. 41 al revés, que no lo dije, es 14. Exacto. La barra del anuncio, ¿sí o no? Sí. Igual, sí. En el momento que hace el gol, el segundo. El del penal. El segundo penal. El segundo penal. El que valió. Van 25 con 16. 25. 25 más 16. 41. ¿Cuántos años cumplió? 41. 2 y 5. 7. 7. ¿El Laucha? No. Ah, me perdí. Casi. 2 y 5. 7. 1 y 6. 7. 7. ¿Qué otra boludez puse? A ver, para. Ah, el partido empezó 3 y 45 de la tarde. Sí. ¿Está bien? Sí. 3 y 45. 3:45 pm. Yo lo tengo catalogado. Sí, así. Sí. 3:45. Le sumamos los 25 minutos, ¿qué hora da? Para. 3:45, 4:10. 4:10, 4:10. 41. 41. Ahí fue muy rebuscado. Los otros te lo van a hacer muy rebuscado. ¿Por qué dije 2 y 5, 7, 1 y 6, 7? Porque fue los 25 y 16. Se han cumplido el 17 del mes 7. Sí. El número clave es el 7. ¿Qué estrella busca la luz? A 7. Yo creo que está todo dado. Si vos lo decís. Esto va al recorte, Russo. No, está todo dado. Esto va al recorte. Vos sabés que la gente te apoya y. Lanús va en busca de la séptima. Otro dato. Ya que yo lo tenía en el monólogo, tuve que aclarar que nosotros. Yo digo, hace stand-up. Lanús. Lo de Fernández no tiene. Lanús. Porque lo que vimos en Lanús decimos Lanús. Lanús. Entonces, si yo quiero decirlo con la S, digo Lanús. Lanús. Yo me como la. Decí Lanús. 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 Mira, Bretaña, si ¿podés habilitar tu micrófono, Breta? Bueno, cuando lo habilite, que diga Lanús, ella, a ver cómo le sale. Nunca apagamos la música de acá, se dieron cuenta, ¿no? No, estamos musicalizando. Nos comemos las S, el fincha Lanús. Nos comemos la S de Lanús. Yo, Laurita, la primera vez que le dije, mirá que yo me como las S. A ver cómo lo dice Bretaña, que es locutora. No sé si me escuchan, no me escuchan ustedes. Sí, pero sí, te escuchamos. Lanús. Lanús. Sí, con la S. Lanús. Bueno, nosotros decimos Lanús. Es horrible. Yo Laurita, la primera vez que la vi, le dije, escúchame, si yo me comía las S, ¿me da bola? Sí, me dice. Bueno, porque me llamo Ergio, le dije. Lo peor es que es verdad. El Pepe, ¿con quién juegan el sábado? Con Al Lorenzo. Además, si te comes las S, ¿qué es? Qué feo que te coman las S, porque vos sabés lo que es las S, ¿no? Claro. Bueno, si te comes. Claro. Pero, ¿qué? Vos, si te comes las S. Claro, son las S del final. Las S del final, porque si no. Claro. A ver, el goleador de Lanús, ¿quién es? Pepe And. ¿O no? Porque, a ver, fonéticamente, el técnico de Lanús, ¿quién es? Subeldía. ¿Ubeldía? No. Porque no te comes la Z. No, yo la Z no me la como. ¿Ubeldía o no? A ver qué otra. Por eso dije a Lorenzo. Lucas Acosta. Ahora con todos los jugadores de la nube vamos a hacer. Lucas Acosta. Acosta. No, claro, todas las S hay que comerse. Acosta. ¿O no? Julián Fernández.
No, pues Z. No, Z, Julián Fernández. ¿Qué? Entonces, pero vos... Pero si yo quiero decir Lanús con S, tengo que... ¿Ves? Que Lanús. Suena raro. Mira, Lanús. ¿De qué cuadro sos? Pregúntame de qué cuadro soy. ¿De qué cuadro sos? De Lanús. ¿De qué cuadro sos? De Lanús. Pregúntame de nuevo. Ahora voy a hacer el... Ahora no me lo voy a comer. Para, pregúntame de vuelta. ¿De qué cuadro sos? Lanús. Acá, en esta no te la comes. ¿Por qué? Porque no es la última. ¿Vivís en el, en qué parte de Lanús vivís? Lanús este. ¿Ves? ¿Esa no te la comes? Y no. Lanús este no te la comes. Claro. Estoy preocupado. Ahora vamos a hablar otra vez de fútbol. Vamos a tener que hacerle 3 goles. Otra vez. Pero... ¿Es el mejor equipo, Colón? Sí. Y es el campeón. Le ganó a River el visitante. Con 10. Con 10. 85 minutos. Pero, no sé cuánto. Igual la pelotita, pero. Para. River. Igual Piovi no le quedaba otra. O sea, está bien expulsado y a Piovi, ¿qué le puede decir? De las dos amarillas. ¿El hijo de Gallardo juega en Colón? Sí, sí. Ayer jugó. Debutó ayer. Qué vivo, qué Domínguez. Sí. ¿Y es jugador de River? Sí. Claro, está a préstamo. Y ahí John, bueno, lo puso, pero yo soy el técnico de River, cosa que no soy porque. Sí, ¿y qué? Porque nunca sería técnico de... Si fuese alguna vez, sería técnico de Lanús. Yo no entiendo... Por ejemplo, el técnico de Colombia, ¿quién es? El técnico de... No, de Colombia de Perú. De Gareca. Perú. Gareca. No puedo entender cómo otros técnicos... No me digas que es el laburo y eso. Vos sos técnico, tenés que dirigir a tu país. No podés dirigir a otro. No, si te llaman... Mirá, Arias, el arquero de Racing. Lo llamaron de la selección de Chile. Tuvo 20 minutos jugando en Unión Española. Atajó bien, lo llamaron a la selección y la única chance de jugar en la selección es jugar en Chile. Está bien, está yo bien. Banco más la de dirigir que la de jugar. Quizá la de jugar es una decisión más difícil, pero la de dirigir, ¿por qué no? Está bien. Pero pues, la selección de Paraguay es el equipo de Sudamérica con más jugadores argentinos en su selección. Arrancás por Ortigosa, Johnny... Acuña, el que juega en... ¿Cómo llamaba? Ay, se me fue, el de Chicago. Ay, Chicago, San Lorenzo. Santana. Santana, Johnny Santana. Santana, Acuña, Cubas. Acuña, que jugó en la década del 90. Sí. Gastón Jiménez. Toro Acuña. El Toro Acuña, Acuña, argentino. ¿Dónde nació? En Lanús. ¿En dónde? En Lanús. ¿En Lanús? ¿O no? Claro. Nació en Lanús. Claro. Ortigosa no jugó la final del podcast. Bueno, eso es como Montaner, que dice que vaina y nació en Valentín Alsina. Nació en Valentín Alsina. Y dice vaina. Iluminada y eterna enfurece... ¿Te gusta, Ricardo? No, pero bueno, como nació, tiene algo de Valentina Alsina. ¿Se puede decir algo polémico antes de la pausa? Ya nos fuimos al carajo. Me cae muy bien Mau y Ricky. ¿Quién? Mau y Ricky, me caen re bien. Te leí el otro día. Bien. Me caen bien Mau y Ricky. O sea, yo no sabía quiénes eran. ¿Quiénes son? ¿Los hijos Montaner? Los hijos Montaner, no sé qué cantan. Pero miro el programa ese. Me gusta el programa. ¿Los tres hijos Montaner? Son Yaranú. No, no. Yo no puedo entender la gente. Para. Cuatro. ¿Cuatro bien? Evaluna, Camilo, Mau y Ricky. ¿Son dos personas? Evaluna es una sola persona. ¿Y por eso? Mau y Ricky. Son dos. ¿Y la y Camilo? Ah, Camilo también es hijo Montaner. Me enteré hace 2 días. No sabía. Pero sí. No puedo entender la gente que no es hincha de Lanús. ¿No es hijo Montaner, Camilo? No, viste, ya me parecía. No. Ay, pero no está en el espectáculo los Montaner, Camilo. Pero no es el hijo. Ah, no, Camilo no es el hijo Montaner, perdón, ni de Bretaña. Perdón, Ricardo. Perdón. Te metí un hijo de Lanús. Igual. Ustedes que son team verano. Sí. Si hace 38 grados, ¿más está? 38 sí, grados. ¿Qué? Hasta ahora imposible. Con Mariano, 38 grados, 3 de enero de 2015, hicimos la fiesta de los 100 años de traje, maestro. Está bien, pero pará. La torta, y fuimos a ensayar el 31 grados de diciembre. No puede estar acá afuera. Sí, no depende de qué torta. Se pudre, no. No se pudre. Vos comprás la comida. Más, muy extremo. Comprás la carne. Ay, los recago. Comprás la carne. Ay, te recago. A ver, pará. Y pedís la pizza, ¿cómo te llega en invierno? La tienes que calentar, maestro. La pizza. Espero que no se enojen mis amigos los pizzeros, que es lo mejor que hay. Maestro pizzero. La pizza se come en la pizzería. La pizza se come en la pizzería. No podés pedir pizza. Entonces, ¿qué hacemos? Las pizzerías que no tienen mesas, las cerramos todas. Las que no tienen salón, las cerramos todas. Escúchame. No es lo mismo. Igual yo pido pizza de 7 días, pido 8. Escucha. ¿Dónde pedís? No, pido. Ahora estoy pidiendo mucho en La Diva. Estoy pidiendo en Las Palmas. La otra vez pedí en Las Palmas. No te tiran un centro lo de Las Palmas. Julián, gracias, jajaja, jajaja, ja, ja, en Instagram, no tiran un centro. Ah, sí. ¿Sabes cuál? En todas las pizzerías de Lanús. Muy buena el campeón de la pizza, ¿eh? No, pero el otro pedí, ¿eh? Pedí el otro día. Vi a Verona bien, puso pizza. Bien. Ayer pedí a Hot. ¿En dónde? Saluda a Negrito y Hot. A Hot. Sí. Lástima que cerró Rubí, Anielo. Bueno, pero Añelo tengo un truco. No, no, no voy a dar el chivo, pero si vos querés comer pizza Añelo, hay un lugar en Lanús que puedes comer esa pizza. ¿Sí? ¿Que empieza con B corta? No, con M. Ah. Que está el maestro pizzero de Añelo. Pero no lo voy a decir porque nada, no tiran un centro. Me dijeron que la de B corta, que está acá, Margarita Biel, que es bastante parecida. Y la acabo de nombrar, Verona. Eso.
¿Es parecida? ¿Puede ser? No, pero el de Añelo está en otra pizzería. No, no, me dijo mi hermana, yo todavía no puedo. El de Añelo está en otra pizzería que también está Margarita Biel. Sí. Sin Biel. El que hicieron el Bochilich. ¿Qué vivo qué? El que hicieron el Bochilich. Lo hicieron ustedes el Bochilich. No, no, pero sí. Había una en Lanús, Hipopótamo, que estaba en 9 de julio. La mamá de la Provítera. Es el programa 100 partidos más largo de la historia. La mamá de la Provítera. Porque el programa es el 100 de Lanús Radio, entonces estamos hablando de todas las cosas, estamos hablando de todas las cosas de Lanús. No, no, pelotudez. En el último bloque vamos a hablar un poquito de fútbol. Si hablamos. Ponele, ¿no? Ponele. Vamos a hablar, quiero ponele. Un análisis del partido, que es tuyo. ¿Podés creer que no lo vi? ¿No viste partido, Ruso? Lo veía por momentos, estaba en la calle. Estabas en no puedo ver los partidos. No, no puedo ver los partidos por la tele. Yo no fui a la puedo. Cancha. No puedo ver los partidos. A ver, no puedo ver los partidos por yo la tele. Yo no, a mí me pasa re. Yo no, sin audio. Yo no puedo ver los partidos en la cancha. No. Me pongo a charlar con el que estoy. Está bien, bueno, pero no puedo ver los partidos por la. En realidad no puedo. Este lo vi bastante igual. No puedo ver los partidos, no puedo creer ese clima de la cancha que no hay, que está vacío, que la gente no puede ir. No, que ojalá que enfermes. Llorá que garpa. Llorá, boludo. Pero pará. No puedo creer lo que no se puede ir a. A ver, estamos en la pandemia, lógicamente, ¿no? Pero no puedo creer, no se puede ir a la cancha, ¿no? Ese, cuando vos llegás, vas por Guidi, ves llegar a la cancha, ves el humo de los choris, ves la gente en la plaza. Eso hay que recuperarlo, no sé cómo, pero hay que recuperarlo. No, a ver, tiene que volver la gente a la cancha. No sé cuándo. Como vos volviste al programa, ponele. A ver, si estamos vacunados, si estamos vacunados, en algún momento va a tener que volver, pero aparte, saca el tema de la pasión. Es una industria que mueve mucha plata y hay gente que vive de los partidos. El choripanero. ¿De qué vive, maestro? Posta. ¿De qué vive? El trapito. El trapito. El trapito. ¿De dónde la saca? El control, ahora? De UTEDIC. Porque UTEDIC claro, no es lo mismo ahora que van 112, 300 personas. De otra que... manera. La policía. No, está bien, pero a ver, ¿cuántos? No, bueno, hay un montón de cosas antes. Pero bueno, no importa, es una cuestión de pensamiento. Pero yo te lo digo. A ver, sí. Las agencias de turismo, porque vendían. Pero vos te pones a pensar, el Coca-Colero. El Coca-Colero. El Coca-Colero. Ese sí. El que vende maní. Eso es que como que, ¿en serio te digo? ¿Tengo una vez que hablo en serio? Eso tiene que volver. La industria del fútbol. O sea, porque es como. No me acuerdo qué dirigente político lo dijo, que encima no era de mi pensamiento, pero estuvo bien. Estuvo claro. Bien. Dijo, el fútbol, más allá de los jugadores, los periodistas, la industria del fútbol. Los clubes que perdieron muchos. Nosotros conocemos con Mariano el tipo que labura en el móvil, que tira el cable. Sí. Ese tipo cobra por jornada. Claro. El que filma. Te lo digo de otra manera. Sacá el fútbol de primera. Cuando no hubo fútbol, esos pibes se quedaron sin laburo. Claro. Sacá el fútbol de primera y del Nacional B. Los que son a pulmón de la B metropolitana, de la C, de la D. Esos una boludez, te digo. El kiosquito que está enfrente de la cancha de Defensa y Justicia, que te hacen la mejor milanesa que comí en mi el vida. El kiosquito de Lanús. El kiosquito de Dani enfrente de Lanús. El kiosquito de Pablito enfrente de Lanús. Esa gente hace la diferencia los días de partido. Claro. Y otra, pará. Otra cosa. Que aparte, cuando los partidos son de noche o son a las 7 y terminan en 10 y media, hay muchos restaurantes, fuera de broma, lo digo, que viven de la gente que sale de los partidos. Sí. Que por ahí ese día es el día que hacen la diferencia. La diferencia es lo largo que va a ser el programa de hoy. Vamos a la pausa. Vamos a ver una pizza, dale. Organización Subat es una consultora de seguros miembro de CRB Broker. Estamos en Ituzaingó 1558, Lanús Este. Cotiza tu seguro vía WhatsApp 11 55 65 0011. Somos representantes oficiales del grupo Sancor Seguros. Organización Subat, más de 20 años junto al grana. ¿Ya probaste el hamburgueso o la ensalada de mares? Encontrala solamente en Vieja Casa. Sitio Cultural Gastronómico. Basavilbaso 1854. Lanús Este. Pensá global. Consumí local. Estudio Jurídico Bustamante, Viso y Salerno.
Somos un estudio jurídico integral. Nos especializamos en derecho laboral. Nos focalizamos en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Somos especialistas en despidos. Litigamos en toda la provincia de Buenos Aires. Asesórese sin cargo al 11 58 10 7412. Oficina Lanús, Baza Bilbaso 1838. También atendemos en Adrogué, Olivos y Mar del Plata. Estudio Jurídico Bustamante, Piso y Salerno. Atendido por socios e hinchas de Lanús. Carnicería de Herli, carnes de primera calidad con la mejor atención. Pedidos al 4203-4457 o vía WhatsApp al 11-38-59-12-45. Eduardo Fernández Propiedades, sitio de Montevideo 92, Lanús Oeste, 4240-2219. Eduardo Fernández Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. ¡Vamos! ¿Tenés foto con Messi o no? Sí. A ver, mostrala. A ver, la tofo. Pero no, de esta. De esta, copa, cartón. No. ¿No te sacaste de esta? No, no me saqué. ¿No te pidió una foto, Messi? No. ¿Y qué haces si te dice, puedo hacer una foto? Porque son muletos ahora. Muletos se dice, ¿no? Amuleto. Lo pienso. Muleto es el reemplazo. Amuleto es el de la suerte. Si ¿tendría que colgar medallas? Solo sé llegar a finales con la selección. ¿Bien o no? ¿Al Mundial vas? No sé. Fui al Mundial de Brasil para la radio, llegué a la final. Sí. Fui a la Copa América de Estados Unidos para la radio, llegué a la final. ¿A Tokio no vas? No llegué a una final. La Copa América 2019 no llega a la final. Llega a semifinal. Si hoy termina el campeonato. Así que no llega a la final. Si hoy termina el campeonato, Lanús tiene que empatar con él. No hay ningún grande, no ganó ningún grande. No, los cinco grandes no ganaron. O sea, por eso, y la tabla está quinto. La tabla general, sí. Lanús. Pensando en las copas del año que viene. Pero si hoy termina el campeonato. Hoy puede terminar. Podemos hacer que termine el campeonato y Lanús es. Faltan 24 fechas. 23. Para. 24, ¿no? Antes de la pandemia. Son 25. Son 25. Antes 24. De la pandemia se jugó una fecha de esa copa y se terminó. Claro. Y hay que declarar un campeón. ¿Está computado eso en la tabla? No. Igual Lanús perdió. Sí, sí, el de Argentina. Ese partido. Se sumó para la tabla. De las copas. De las copas y la que Lanús tiene 22 puntos y está en la Sudamericana. Claro. Y está ahí de Boca. A un punto. Y en la Libertadores ya está Colón y en la Sudamericana ya está Banfield. Claro. Claro. Banfield juega hoy. Banfield juega con Central Córdoba, Santiago del Estero. Y después juegan, completan la fecha. El partido me toca. Godoy Cruz Central. Sí. Ya hay un pedido de Lanús a la AFA a ver si puede jugar con 15. Bueno, pero pensando en lo que viene, el sábado juega sábado miércoles Lanús. Sábado con Colón, miércoles con River, de local. Y después sábado con Unión de vuelta. River si pasa. Si ¿por qué hay fecha entre semanas ya? ¿Por qué rompen? Porque no llegan. No llegan. No llegan. Son 25 fechas, Julio. No, del calendario, no llegan. Por eso arrancaron tanto. ¿Y con el Chelsea cuando juega? ¿Juega con Colón, con River? Es más, Chelsea. Se va a jugar en fecha FIFA. Lo único que se para es para las fechas que hay elecciones en el país. Después se va a jugar en fecha FIFA. No hay copa la semana que viene. Le mando un beso enorme, ¿no? Obviamente no lo está viendo, ¿no? A chiquiarse. Sí, saludos. Lamentablemente lo que le pasó fue horrible. Sí, así que se suspendió el partido. Se suspendió el partido de mañana de Cerro Porteño con Fluminense. Así que, un cariño, no se puede decir nada. Así que bueno, Lanús tendrá entonces el sábado Colón en Santa Fe y después dos partidos local. River y Unión, los dos de local, miércoles y sábado. Lanús juega sábado, miércoles, sábado. ¿Malcorra está muy identificado con Unión? No. ¿Malcorra hizo inferiores en River que yo no sabía? No, verdad. Jugó en la CAI. Nomás, ya de por sí una vez le dije que era uruguayo acá, pobre. Claro, jugó en la CAI. Jugó en la CAI. Aldo Civi. Unión y México. Correcto, en Aldo Civi la rompió. En Unión, él dice que lo mejor fue en Unión, para mí en México. Pero es donde quedó más identificado acá en Argentina. Sí. Realmente. Sacando a San el otro día, fue la figura Malcorra. Sí. La rompió. Nosotros hacemos los puntajes, nos piden en la página web del canal. A ver. ¿Cuánto le pusiste? Le puse 8.5 a San y 8 a Malcorra. ¿Cuánto le pusiste al arquero de Lanús? A Costa. 4 porque quise ser bueno. Le había puesto 3 y después claro, le puse. Sí, igual viste el gol que se hizo ayer Marcos Díaz. Tremendo. Terrible. Marcos estaba relatando, pensé que le habían cobrado falta, imagínate. Tremendo. ¿Cuánto le pusiste a Burdizo? 4 también. Pero bueno, me gusta poner menos de 4. Te hago una pregunta. Para mí está, en si la no calificación está mal. Ya fue, es arcaico. Si no era el equipo Lanús. Es retrógrado. ¿Qué? Si no era el equipo Lanús. No, pensé en 3. A Costa le. Sí, pensé en 3 y lo cambié y dije a Plasdu.
Puse 4 a Da Costa, 6.50 a Aguirre, 6 a Tale, 4 a Burriso. 6.50, ¿por qué no 6 o 7? Porque porque estás, cuando a veces no, si 7 te parece mucho y 6 te parece poco, ¿qué haces? Y 6.50 es como diciendo, bueno, es para meter un poquito. No pensaron, perdón, no está todo bien con Da Costa, no, que no se enoje. Pero no se les cruzó el otro día después del gol, ¿por qué no se quedó Mati Ibáñez? Porque quería jugar. Sí, obvio que quería jugar Mati, sí, pero porque te mete presión para jugar, pero. Pero pará, yo no me parece un mal arquero. A mí tampoco me parece un mal arquero, pero otra vez no quiero caer en la misma de que vos para ganar tenés que hacer 4. No, porque te hacen 2 siempre. No, pero vos tenés que ganar. Es un partido. A ver, Mariano, vos viste toda la fecha. Sí. Hubo 2 partidos que fueron horribles: el de Racing con Vélez y el de Independiente con Argentino. El resto del partido estuvo buenísimo, pero también que te das cuenta de algo: que hay errores. Que a nadie le sobra nada. No. Ni a los grandes le sobra. No. Entonces es un campeonato pensar, no te digo en pelearlo, pero por lo menos clasificarse a la Libertadores. No podés estar todos los partidos teniendo que hacer 3 o 4 goles contra equipos que la verdad que no. Sí. Atlético Tucumán, con todo respeto, tiene buenos jugadores. Sí, pero no es el Atlético Tucumán. Pero no es el torneo. Exactamente. Lo que decía al principio, Lucas Acosta está peleando el puesto y de la única manera de ganárselo. No estaba peleando el puesto. Bueno, de la única manera de ganárselo es atajando bien. Sí. No tiene que competir. Che, no dijimos nada de San, en serio. ¿De quién? Lo de San. ¿Y quién más vas a decir? ¿Qué vas a decir? No, a ver, San quiere renovar. Hasta los 44 hay que renovarlo. Che, yo estaba re confundido. Yo, para mí, el más viejo en hacer un gol era el Beto Acosta. El Beto Acosta no se retiró a los 40 en San Lorenzo. Sí, pero Sánchez ya tiene 41. Está bien, pero. Ah, vos decís por la del récord. Por la del récord de la Bruna. Y pero de hace 40 y un par de meses y la Costa de hace 40 y menos meses. Claro. Y ahora San superó a Costa. Sí, a Costa. ¿Cómo está el mensaje? Al Beto. Claro. Ah, digo. Al Beto a Costa. Es buenísimo lo que me pasa. Yo voy muy poco a Pinamar. Hace mucho que. Antes iba mucho, ahora voy poco porque nada. Cuestiones familiares. Para otra época de tu. No, cuestiones familiares. Mi suegro compró una casa en Mar de Ajó y ya está, voy a Mar de Ajó. Claro. Ya no voy a pagar por algo que no puedo pagar. Cada vez que voy a Pinamar, es increíble. El Beto se caga de risa. El Beto se caga de risa. Cada vez que voy a Pinamar, voy a caminar por ahí por Bunge y me lo encuentro el Beto. Claro. Es increíble. Nos reímos siempre porque siempre nos vemos en Pinamar. ¿Y? Nada, es una boludez. Que siempre nos reímos porque siempre nos encontramos en Pinamar. Bueno, no, porque si no, no. La edición la última. ¿Qué? Sí. Sara. Que viene de Me hizo juicio el anuncio, Me está jodiendo. Por una lesión que tuvo antes. Sí, ¿no? Cualquiera. Igual. ¿Cómo está eso? Desactivado. Ya atajó. Desactivado. Ah, sí. Pará, Sara, atajó los 5 o 6 partidos. Después, ¿a quién pusieron? Mati. Y Sara se mandaba. Todos los partidos se comía 1 o 2 goles. El peor partido fue en Junín, en la Copa Argentina, con Rafaela. Sí, acá también hubo un partido, no sé si con el Docibio o quién también. El Docibio fue el último. Vale. Después de Andrada, salvo Rossi, Lanús no pudo encontrar el arquero. Ahora, termina el programa, no puedo hablar en serio de la. No, ¿por qué? Pero tuvo buenos arqueros, ¿no? Yo creo que si uno de los puestos donde menos sufrió es en el arco. Después de Andrada, ¿quién tuvo? ¿Sara? Rossi. No, Rossi. Dije salvo Rossi. Pero si tuvo Sara nada más. Ibañi no atajó más cuando te. No, está bien, pero no pudo. ¿Y no Morales tujó bien? Pará. No pudo. No estaba Ibáñez. Estaban Sara y Rossi. Rossi vino y fue suplente de Sara. No, Sara. Cuando sale Sara, entra Ibáñez. Todo ese torneo ataja con Subeldía, ataja Ibáñez. Ah, y después viene Rossi. Claro. Después viene Rossi. Vos pensás que Subeldía arranca 2018. Sí, después vino Rossi. Rossi viene. Claro. El trueque fue por Sara con Andrada. Mitad 2018. Con Carboni siempre atajó Andrada. Sara. No, Sara. ¿Con Carboni? Claro. O sea, ¿y quién lo pone a.? No. Andrada ataja hasta que lo venden a Boca en partido Copa Argentina contra Douglas en cancha de Defensa y Justicia. Y ahí viene Sara. Ahí lo venden. Yo me acuerdo porque estaba haciendo el campo. El técnico viene a Carboni. Sí. Y está bien. ¿Quién saca a Sara y pone a otro arquero? ¿Carboni? No. Luis. Ah, duró ahí, terminó el campeonato. No, creo que Luis le dio el partido ese con Racing. Hubo otro partido más que atajó Sara. Otro más que perdió. Luis perdió 3 cuando vino. Rodrigo Costa. Es más, hay una historia ahí. Con Argentina. Rodrigo Costa le iba a sacar a Sara. Con Argentino o Chacarita. Rodrigo Costa iba a sacar Chacarita. A Sara. Con Chacarita. Nuestro amigo con huevo. Con Argentino. Ataja, el único partido que dije Rodrigo Costa, que fue cuando se va Carboni antes que agarre Luis. Con Argentino, un viernes a la noche. Con Argentino lo dirige Rodrigo. Sí, que se hizo el gol. Claro, exacto. Pero 1-0. No, 2-0, pero primero se lo. Se hizo el gol Sara. Y no iba a atajar a Sara, iba a atajar a Ibáñez. Pero bueno, hubo un llamado ahí y le pidieron que ataje a Costa. Bueno, para que ataje mí, de Sara. Y después ya partí el partido que ataja, que vuelve y agarra a Luis. Está bueno, contamos. No, quiero hacer un programa. Ataja con Racing, Sara también. Ataja con Racing, sí, también. Que se come el gol. Y después sube el día lo pialí. No, atajó con Ñul, que perdió la nuta. También atajó Sara. Yo tuve ese campo de juego. ¿Sí? Sí, con Ñul se ataja Sara. No, ataja Ibáñez. Que la Ñul le podría haber ganado. ¿Lo ataja Ibáñez?
Para mí el último Racing. Ay, me cagaste, boludo. ¿Qué lesión? ¿Por qué no se hace juicio? Una lesión en la mano. Bueno, una lesión en la mano, no sé qué. La... Ya está desactivado, me dijeron. Bueno, vamos, en serio ahora porque si no... Nos vamos. Programa un poquito largo. 100 parte 2. 6 puntos la semana que viene. Programa 100 parte 2 con torta. Vamos. Gracias, de vuelta. 6 puntos, 6 puntos la semana que viene. Así. Pero ahora cuando decís que nos vamos, que decís vamos la NU, decilo con ese hoy. No, pues digo vamos la NU. Ah, bueno, dale. Chao. ¡Vamos la NU! ¡Vamos la NU!